Jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un episodio más de Herramientas y un Café. Voy por mi café. Ok, acá ya tengo mi cafecito, solo que no me lo voy a tomar porque vamos a presentar el video. ¿De qué vamos a estar hablando hoy, Edgar? Bueno, hoy vamos a hablar de algo muy importante que son programadoras, ¿ok? Pero ¿programadoras para qué? Para memorias NAND, ¿ok? O para cambiar números de serie, para reprogramar errores de iTunes que tengan que ver con la memoria NAND y todo eso, ¿ok? Ahora, existen muchas, muchísimas, ¿eh? Muchísimas. Existen unas que se llaman IPBox, MagicBox, WL, muchas. Hay un montón en el mercado. Yo voy a hablar de las que yo he utilizado, las que utilizo y las que en realidad a mí me gustan, ¿ok? Vamos a hablar en particular de tres marcas, ¿ok? Primero vamos a hablar de lo que es la P10. Ya muchos me han visto utilizar esta máquina. La verdad, esta programadora es muy buena, ¿eh? Es bastante buena. A mí me gusta mucho. Ya vamos a decir para quién es, para quién no es o por qué deben de tener otra parte de estas, ¿ok? Esta programadora es muy sencilla, yo voy a estar dejando unos videos por acá. Recuerden que no son reviews tan extensos los que vengo a platicar acá, simplemente son hablar de las herramientas que utilizamos todos los días acá, ¿ok? Entonces, acá yo tengo lo que es la P10. Esta trae básicamente, algunos trae lo que es un cable amarillo que va conectado acá, que esto lo que hace es que trae una línea de 1.8 voltios y sirve para poner los teléfonos en modo DFU. Trae su conexión para la computadora, acá un Lightning, y esto va para el teléfono, ¿ok? Esto trae su propio software. Ya no voy a meterme tanto al software ni a hacer cómo se usa. Voy a dejar varios videos en la descripción y también por acá. He hecho muchos videos utilizando esta máquina. ¿Y para qué sirve esto? ¿Okay? Esto simplemente nos sirve para poner los teléfonos en modo púrpura y entonces hacer lo que es cambios de serie, por ejemplo, iPad, de bloqueo de iPad. Nos sirve para reprogramar memoria desde el iPhone 5S, pudiéramos decir, hasta el iPhone X, ok, nada más, hasta ahí llegó, no podemos hacer XS en adelante. Entonces, esta nos va a estar ayudando para todo eso, para aumentar memoria, para reprogramar memorias malas, para desbloqueo de iPads, y ya, simplemente. Y para todo lo que es el modo púrpura, que no me voy a meter a eso. Ahora, ¿qué no me gusta de esta? De esta herramienta, lo que no me gusta son los drivers, ¿ok? Es una batalladera con los drivers, pero fea. O sea, hay veces funciona, hay veces no funciona, hay veces hay que descargar el programa, desinstalar el programa, instalar el programa otra vez, bla, 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 bla. ¿Ok? Es un desastre los drivers y el software de vez en cuando nos pone guerra. Yo les recomiendo que si la tiene, donde la conecte, ahí la use todo el tiempo, no le esté cambiando porque es un dolor de cabeza. Entonces, esta programadora la verdad, sí la recomiendo, ¿ok? Bastante. Yo la he utilizado bastante, bastante, bastante. Ahora, esta es para una persona que está comenzando. También para ya avanzados, ¿ok? Porque, por ejemplo, si yo... Esta también sirve para desbloquear los Wi-Fi del 6S al X, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo trabajo un Wi-Fi de un X, yo lo desbloqueo con esto así, rápido. Entonces, no me ando complicando la vida en bajar la memoria NAND y todo eso. Pero quiero que entiendan de que esta y esta herramienta no van a hacer todas las reparaciones. Van a haber reparaciones que simplemente no lee la memoria, que simplemente no reparó el problema. Acordémonos que esto lo vamos a estar utilizando como un anexo, ¿ok? Como algo, como un plus de una programadora de verdad. ¿Ok? Entonces, la recomiendo sí. Por ejemplo, si alguien está comenzando y alguien no puede comprarse una programadora de memoria NAND exclusivamente, porque son un poco más caras que estas, yo le recomiendo que empiece con esta. Con esta va a poder hacer un montón. Va a dejar ir equipos porque no los va a poder reparar todos, pero sí va a estar reparando muchos, ¿ok? Va a estar reparando Wi-Fi, va a estar reparando, ampliando memoria, desbloqueando iPads, etc. ¿Ok? Entonces, esta muy buena, muy buena. Ahora, existe esta otra. Esta otra se llama iLavender, ¿ok? iLavender es exactamente lo mismo que la iRepair, exactamente lo mismo, ¿ok? Simple y sencillamente que esta va conectada por tipo C, ¿ok?
Entonces, esta herramienta hace lo mismo que hace esta, ¿verdad? Hacen exactamente lo mismo, cambiamos números de serie, desbloqueamos iPad, todo lo que dije, ampliación de memoria, reparación de errores, desbloqueo de Wi-Fi, etcétera, etcétera, etcétera. Del iPhone 5S, iPads, algunos modelos, hasta el iPhone X. Ahora, ¿cuál es el problema de Laila Bender? Porque no todo puede ser perfecto en la vida. Los drivers son una hermosura. Esta falla mucho menos que la P10. ¿Ok? Yo la he probado y falla mucho menos. Pero el soporte es pésimo. ¿Ok? El software no lo actualizan constantemente. No soporta tantos modelos de iPad como esta. Entonces, si a mí me pusieran a escoger entre estas dos, depende. Si usted hace iPad, de bloqueo de iPad, yo le recomiendo esta. Yo no hago desbloqueo de iPad, entonces yo utilizo esta porque es más práctica para mí. Ok, entonces estas dos programadoras lo que hacen es colocar nuestros teléfonos en modo púrpura y de esa manera podemos hacer todo este tipo de trabajos. Pero ya lo dije, estas herramientas van a tener limitantes, no van a hacer todo el trabajo, ¿ok? Van a haber veces de que no van a poder reparar algo, van a haber veces que simplemente no lee la memoria, no lee el teléfono, cualquier cosa. Y ahí es donde entra lo que ya son programadoras para NAN exclusivamente, ¿ok? Yo toda la vida, y digo toda la vida, yo soy muy amante de la herramienta JC, ¿ok? Entonces, JC tiene lo que es sus programadoras. No voy a hablar del Face ID ahorita, ni de las memorias EEPROM, ¿ok? Simplemente vamos a hablar de las programadoras de memoria NAN. Voy a sacar todas por acá. ¿Ok? Acá están todas, ¿ok? Entonces, las programadoras de JC, resulta que venden esta, ¿ok? Esto es como quien dice el monitor, ¿ok? Y aquí se conecta, por ejemplo, esta de acá, que yo les estoy enseñando, es para los modelos de memoria NAN, ¿ok? Como el iPhone 5S, el iPhone 6, el iPhone 6 Plus, ¿ok? Listo, simplemente. Ahora, esta no se puede usar sola. Ok, necesitan tener esta. Esta es la Pro 1000S. Entonces esto va conectado acá. Y entonces ya lo utilizamos acá y programamos desde acá. Ahora, este es para hasta el iPhone 6, 6 Plus. Luego tenemos esta. Ok, esta es la P7. Esta se puede usar sola. O sea, se puede usar simplemente esto conectado acá a lo que es un USB conectado a la compu con el software de JC. O también se puede utilizar acá. Ok, se puede utilizar acá, igual se programa acá, ¿verdad? Y ya nosotros utilizamos esto. Esta programadora sirve para 6S, para el iPhone 7 únicamente. Y luego empezaron a salir estas nuevas, ok. Empezó a salir, por ejemplo, yo tengo esta, que también, si nos damos cuenta, también se puede conectar acá. Esta es para modelos iPhone 8 y iPhone X, ¿ok? Esta que está acá, esta también se utiliza con esto o se puede utilizar simplemente con el software. Yo solo utilizo esta acá. Todas las demás las utilizo con el software, ¿ok? Esta de acá. Y luego salió esta, que es la P11. La P11 ya viene una cajita suelta, ¿ok? Y la P11 se usa con el software. La P11 es para modelos del iPhone 8 hasta el iPhone 11 Pro actualmente. No sé si actualizaron al iPhone 12, no creo. Pero esta entonces vino a sustituir esta. Esta ya no se ocupa, ¿verdad? Porque esta ya hace el trabajo de esta. Entonces, estas son programadoras de memorias NAN. Ok, estas programadoras, pues nosotros tenemos que bajar, en este caso de soldar, la memoria NAN y colocarla en ellas. Pero entendamos que esas sí son programadoras como exclusivas para memoria NAN. Esto estamos llegando a la memoria NAN por un medio de software, más o menos, para que lo entendamos, ¿ok? Le estamos llegando como por medio de programación, algo así. Mientras que esto es exactamente la memoria NAN colocándose ahí. Por lo tanto, tenemos más efectividad con estas. Yo cuando tengo una reparación, primero pruebo con estas. Si no funciona, entonces ya me voy a esas, porque estas ya son profesionales, son un poco más caras. Ok, cada una yo creo que alcanza casi los $300, pero
Estas sí solucionan todos los problemas. Con estas reparamos errores de iTunes, de memoria NAND, ampliaciones de memoria, de bloqueos de lo que es Wi-Fi, ¿verdad? De bloqueos también, cambios de serie, todo eso, y todo lo hace eso. Con esta yo tengo desde el iPhone 6, 5S, de memorias NAND. Todas estas son memorias PCIe, hasta el iPhone más nuevo actualmente. El 12, me imagino que ya lo van a estar actualizando, pero literalmente esto lo está haciendo todo, ¿verdad? Entonces es muy importante que cuenten con una programadora. Si usted está comenzando, yo le recomiendo cualquiera de estas dos. Ya le dije los pros, los cons. Y si usted ya es un poco, ya que tiene capital, pues necesita tener estas, cualquiera de estas dos. Pero también necesita una programadora exclusiva para memoria NAND. Como le dije, hay un montón. Hay WL, hay IPBox, hay JC, hay una que se llama Magic, hay un montón. Yo simplemente estoy recomendando que yo siempre he utilizado JC, se me hace una plataforma muy estable. WL es muy buena también, voy a estar dejando los links aquí abajo de una WL. Entonces yo pudiera recomendar la iRepair P10, la iLavender, JC o WL, que es lo único que yo he utilizado. Entonces, esto es todo por el episodio de hoy de Herramientas y un Café. Una programadora, la necesitamos, porque lo contrario, vamos a dejar de estar, vamos a dejar ir trabajo. Van a haber trabajos que simplemente se nos van a ir por no contar con una programadora. Luego vamos a hablar de programadoras de memoria EEPROM, Face ID de los nuevos modelos y todo eso. Pero eso en otro capítulo de Herramientas y un Café. Cuídense mucho, cracks. Pasen un excelente domingo, porque todos los domingos sacamos estos videos. Nos vemos en un próximo video. Bye.